Bueno, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y acá vamos a hacerlo lo más eh, corto posible. A veces me extiendo bastante. Pero bueno, tenemos acá para hacer over a dos pokés que estoy utilizando en mi team. El primero es Hiltran. Y el segundo que está en el team eléctrico. Que sería este. El señor eh, ahora eh, Ya lo ayer, lo. Con el evento que está haciendo ahora en este momento. Este de, de que canjeas estas por, por las piedritas. Eh, de acá. Vamos a hacerlo ya. Yo voy a seguir juntando que llegan las 60 ya fue. Así si tengo unas extras para cuando quiera hacer Jane otro Poké. Porque recuerden que los Pokémon este, más, más buenos te salen 400 eh, piedritas. Así que está bastante. Ayer te pedo, me salió en varicolor, me salió primero. Cuando se reinició solo, me, me apareció ser ahora que lo estaba esperando. Y después me apareció Hiltran, así que vamos a hacer los over y vamos a ver con sus habilidades. Primero vamos a ver sus habilidades, a ver en qué cambian más o menos. Primero vamos a hacer over al querido Hiltran y vamos a ver qué cuáles serían sus habilidades. Sus habilidades, por supuesto, las habilidades Z. Eh, bueno, este 20% equivale. Bueno, volvieron a estar otra vez bastante mal las traducciones. Porque estaban bastante bien y volvieron a, a joderla un poco. Pero bueno, vamos acá. Acá tenemos. Ah, tengo que sacarle la. Verdad a esto. ¿No? Vamos a añadir. No me lo toma. Ahí está. Está el 25. Tengo, como verán. No me pasó como otras oh, <laughs> anteriores. Que, que no tenía algo. Ya, ya aprendí. Y vamos a ver qué nos muestra. A lo que cambia sería que este bueno pasa tipo fuego. Estos son los normales que tenemos. Acero y bueno, pasan a estos. Que sería este tipo fuego. 20% de buff. Sigue siendo metálico también. Inflige quemadura. Ah, este arriba inflige quemadura. Bien, es bastante bueno. Este tierra. Grupo. Y bueno, el último. Este cambia. Durante la batalla, Hilton. Va. Eh... No cambia mucho, pero bueno. Vamos a directamente hacerlo over. Y a ver. Creo que se vuelve un gacho más grande, ¿no? Sí, se vuelve más grande. Ahí están las habilidades mejoradas. Este. Ah, ¿vieron que mejoró? Ah, mejora, mejora, mejora. Es ca cambia mucho. Esta es la que tiene, vamos o sea, poder cristal. Y bueno, vamos a, a ver sus habilidades. Quiero verlas. Eh, la común, bueno. Creo que esta cambia más. A ver. Está bastante, está bastante bien. Y esta sería la común. La sería de Z. La verdad que me gusta bastante el Poké. Se ve súper grande. Se ve súper bueno. Y después tenemos a lo que va a ser... Eh, ahí estamos. Vamos a sacarle el candadito. Quiero ver una esta. Vamos a ver. Este que dice... Uh, está todo en inglés este, mira. Bueno, aquí incrementa... Por eso ataca rápido. No entendía yo a veces por qué mi Pokémon atacaba enseguida. Y era por eso, porque incrementa... <laughs> Eh, hace que el otro Pokémon eh, tus Pokémon tipo eléctrico hasta quede enseguida así que por eso por esa motivar por esa razoncita era que pasaba eso y bueno acá pasamos a tener uy se ve súper cool me gusta mucho cómo se ve y acá serían las habilidades Z por ejemplo a este está en castellano bien 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 bien, bien. están porque el otro están en inglés y acá están vieron acá está acá está en inglés Elimina los efectos de control para todos los aliados de electricidades, excepto por sí mismo. Aumenta los puntos de acción. Avanza más rápido en la siguiente ronda después de que se aumente el punto de acción. Aumenta todos nuestros power <laughs> systems eh, pets: 25% ataque físico, ataque especial el, y el efecto dura 3 rondas. Bien, está bastante bien. Creo que vamos a ya amar este Pokémon. La verdad, que me que topé con varios y es una puta pasada este Pokémon. Ahí estamos. Sí, encima se ven súper grandes, y está súper bueno. Me gusta muchísimo. Y bueno, voy a mostrar con qué, con, con qué team los voy, estoy utilizando actualmente. Vamos ahí, se ve súper bien, me gusta muchísimo. Sigue estando abajo. Eh. Este igual lo vamos a ponerlo acá, el cosito. Sé que este debe tener el, la manzanita, pero la manzanita todavía no la tengo. En más alta. Bueno, el primer team que tengo, bueno, acá esto es el. Es el team que utilizo para... Um... Bueno, este va a ser el team que voy a utilizar. Pero por el momento no lo estoy utilizando así. A Hiltral lo estoy utilizando con Goose Lord. Y lo estoy utilizando con Creselia. Así los estoy utilizando. Me está yendo bastante bien. Y ahora que esté, este maldito va a, en, va a quemar enseguida. Eh, apenas esté en el batalla. Cuando lo, le peguen a uno de nuestros compañeros. Eh, es, creo que hace eso, ¿no? O es el tipo fuego. Esperen que voy a ver esa cosa. que Quería saber si es eso. ¿vieron? Eh, está todo así, mal. Efecto de hay que mover cada vez... Bueno, a los tipos... A ah, los no, tipos fuego y metálico. Así que esto no, no No equivale a todos, el equipo. Pensé que era así completamente, pero cuando dije es fuego, así que no. Tiene que ser con el otro team, tiene que ser con, con los tipos fuego o metálico. Y quema el rival cuando les pegue Está bueno igual porque quema mayormente... Uno quema y el otro por si me toca un tipo eh, acero, está bien porque defendemos bastante con tierra y fuego y después tenemos el Wuzzlor que envenena. Me encantaría tenerlo eh, full, pero no lo tengo. Y vamos a el otro team que es el que tengo fue, el eléctrico. Vamos ahí, y tenemos a ese, tenemos a Tapu. Y tenemos a lo que es ahora nuestro. Yo creo que este team es muy bueno. Y ya ahora estoy juntando. Voy a juntar libros para hacer eh, over a mi querido tapucoco pero llevan muchos libros así que me falta la mitad todavía así que tengo un trabajito ahí para hacer y ahí ya tendría todos over y más en un futuro después de hacer este over quiero a ver si algún juntar libros para poder hacer algún este de ellos creo que a Raiku quiero hacer este supremo jefe supremo no que estoy diciendo ya estoy estoy dormido chicos este resonancia perdón y bueno esos son los teams que estoy utilizando actualmente en, en liga también así como los están viendo ahí y nada este ha sido eh, mostrándolo como cómo lo hago over a mis queridos pokémon sé que estoy atrasadísimo y que más pero bueno yo poco a poco voy armándome mis pokémon y nada Pero les haya gustado quiero saber que ustedes qué team tienen y si cuántos over tienen ya yo por el momento tengo varios over no pensé que tenía, iba a tener tantos pero por ejemplo tengo eh, Ho, 1, Ethereum 2, Creselia 3, Raiku 4, Hiltran 5, bueno, ahora será ahora 6, tengo Alunala 7, siete. 7, siete, bueno, no son tanta cantidad, pero son 7, chicos, son 7 over eh, que está bien, así que nada, por el momento está, estoy así, estoy bien, creo que la llevo bastante bien y nada, un abrazo, nos estaremos viendo en un próximo videito, esto solamente para pasar el rato. Abrazos.